Tranquilo. Tranquilo, Carlos. Todo saldrá bien. Está grave. Si guarda reposo y con estas medicinas, es posible que la libre. No te preocupes. Tendré el reposo. Carlos es fuerte. Solo hay que cuidarlo. Sergio. Muchachos, vayan por este medicamento. No se dilaten. Y cuídense mucho. Está bien, Agustín. Ahorita volvemos. ¿Hierba mala nunca muere? Gracias a Dios. No. Gracias a los muchachos estamos aquí. ¿Qué pasó con Ernesto Rincón? Se lo llevaron a la penitenciaría. Es una lástima que lo hubieras dejado con vida. Mucho mejor. ¿Listo para la revancha, Carlos? Sí, estoy listo. Nunca voy a poder perdonar la traición que nos hizo Valentino. ¿Celebramos algo? Seguro. Estamos celebrando que Carlos está listo para comenzar nuestra revancha. Por lo pronto no podemos hacer nada. Hay que aprovechar esta tregua para reorganizarnos y no cometer los mismos errores. Agustín tiene razón. Hay que saber esperar para poder actuar sin perdonar a nadie. Recuerden que él es el jefe. No, 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 no. Yo no soy el jefe. Soy el patrón. No se te olvide. Agustín, la próxima vez yo sí voy a acabar con Ernesto Rincón. Yo pienso que no debes de hablarle así. Recuerda que acaba de perder a su hijo. Su desgracia es mi desgracia. No por eso vamos a permitir que nos arrastre la destrucción. Tranquilízate, hombre. ¿No crees que estás exagerando? Tal vez. Pero no por eso voy a esperar con los brazos cruzados a que vengan a matarme. Se están tardando demasiado para comunicarse con nosotros. Seguramente tuvieron algún contratiempo. ¿Qué pasa, Agustín? Es Valentino. Ya comenzó la fiesta. Ernesto Rincón salió de la cárcel. ¡Maldita sea! Mi nombre ya lo conocen. El falso y el verdadero. Yo sigo perdiendo. Ahorita mismo.
acabar con ellos, pero sin perder la cabeza.